Oigan, y como nos gustó tanto la semana pasada, el estar en Ciudad Juárez, el estar en Musa Restaurant, el la bebidera, la tomadera, la comedera. Es que se comportaron la vez pasada. Bueno, sí. Nos comportamos la vez pasada, entonces dijeron, bueno. Porque tú al psicólogo. Sí. Oye, luego les damos chance, sí, ¿no? Unos tragos medio coquetos ahorita y ya estamos. Ya. Y un vodka doble. Todo lo que da. Y se los trajeron doble. Sí, como doble. No. Oye, pero también me dijeron para que te veas como más nena, entonces me trajeron un, ¿qué era? Un tónico. Ajá. Pero era ginger, no sé. Ya ni me acuerdo, mira. No sé qué era. Este también se ve delicioso, es que ajá. Es con frutos rojos, pero este también es vodka, creo. Este ron, perdón. Ron. Y la clásica piña colada, así es que... Sin alcohol. La mía sin alcohol. Oye, Musa está en la avenida Gómez Morín. Realmente muy, muy fácil de ubicar. Están con desayunos 2x1 de algunos platillos seleccionados y las pizzas 2x1 también todos los días. Está súper accesible, delicioso y lo que le sigue de delicioso. Ahí está. Oye, hablando de deliciosos. ¡Oh, qué la! Tenemos con nosotros a uno de mis doctores favoritos de Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces, a Joel Bermúdez. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola. Y hago el hincapié delicioso porque ya sabemos que eres físico-culturista. Para así que no, es. Ay, mira, este le diciendo delicioso. Ahorita la esposa de ya te quiero no, yo ver. Por eso, claro, es porque él es físico-culturista, entonces se pone... Ya tienes experiencia, ya sí, deberías... No. Oye, la vez pasada también trajiste un doctor... ¿Fisoculturista o qué? Claro, pues claro. Los agarra todos. O sea, que los agarra todos. No los agarro, no. Es requisito, es requisito. Esposas de los doctores, para no carga. Hola, primero que nada, pues muy agradecido de estar con las medias de seda, que siempre ha sido un encanto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy vengo de Centro Hipnos Clínica, un centro de atención a problemas psicológicos y todo lo que es la salud mental. Esta esfera donde atendemos depresión, miedo, trauma, adicciones y pues un sinfín de trastornos psicológicos y mentales. Y ahorita que estamos discutiendo o tratando de decidir qué tema vamos a abarcar, la verdad es de que ahorita en la actualidad, con esta nueva modalidad, digo, lamentablemente, pero pues la pandemia ya es esto, entonces... Sí. Ya tenemos que aprender a vivir con ella, oye, lidiar con ella. Nos tocaba al inicio del radio, nos tocó realmente estas primeras veces de ir descubriendo la enfermedad, el comportamiento claro. De la gente, el miedo que empezaba a sembrarse así en la ciudad. Es. Nos tocó hablar infinidad de veces en el radio de eso. Nadie sabía. Y ahorita ya van pasando los meses y dices tú, me aumentó el trabajo de manera exponencial. Definitivamente vimos cómo hubo esta evolución. Iracema me estuvo entrevistando en medias de seda y vimos la evolución de la enfermedad. Está en China, está en Italia, está en España, ya llegó a Estados Unidos y empezamos con este problema. Fíjate que se ha comportado de una manera dramática el problema de salud mental con el coronavirus, porque las personas están cada vez entrando exponencialmente. Se habla de entre un 40 y un 60% más de ansiedad. Claro. Si las personas tenían ansiedad, ahora tenemos entre un 40 y un 60% más de ansiedad, de tal manera que ahora vemos cómo las personas viajan a unos niveles de ansiedad muy dramáticos, que tenemos imágenes de personas que se autolaceran, personas que se mutilan, personas que tienen tanta ansiedad que empiezan a caer en estados depresivos. Y bueno, pues hemos visto cómo este problema está creciendo exponencialmente. Bueno, y aquí es lo que debemos de hacer hincapié, que las personas necesitamos tomar una perspectiva diferente de lo que es esta enfermedad. Hemos visto desde rupturas entre hermanos o entre padres que se separa la familia o entre, vaya, divorcios, amistades, se ha visto absolutamente de todo. Al principio muchos era de, ay, no, hombre, no va a pasar nada, no es para tanto, todo bien, qué padre, unas vacaciones, el esposo en casa o la mamá en casa. Llega un momento en el que el estrés está acumulado de ambas personas. Así es. Si eres papá y mamá, pero claro. Si eres papá y mamá y 5 chiquillos, el estrés de los 7 está acumulado en una sola casa, ¿no? Definitivamente sin parece... Sin contar que nos falta de la economía. Déjame platicarte que hay muchos casos de diferentes cosas. Los maestros están estresados a más no poder. Ah, bueno, el video de la maestra, ¿lo ajá. Vieron? O sí, sea, ¿qué pasó? No lo vi. Un video de una maestra que se pone loca en una clase por Zoom y les empieza a gritar a todos los niños. El maestro que llora también. Ajá, claro. Sí. Fíjate que este problema de coronavirus, te comento que ha crecido tanto que tenemos nuevas cosas que no teníamos en cuenta.
hay personas que han perdido el olfato y el gusto, o sea, tienen anosmia y adisgusia. Disgusia, que es pérdida del sabor, pero que han pasado los meses y no saborean. Entonces realmente el paciente llega a la consulta y me dice: doctor, ya no sé lo que es oler, ya no huelo el suavitel, ya no huelo las cosas, y estoy en un estado de shock, estoy deprimida, estoy ansiosa, no hay qué hacer. Y esto no lo conocíamos, no existía antes. Y bueno, también los divorcios, los problemas intrafamiliares, las peleas. Había matrimonios que peleaban, pero ahora llegaron a los golpes. Las cosas han cambiado. Hay personas o hay parejas que se redescubrieron en esta pandemia. Así porque es. No habían convivido nunca juntas. Exacto. Y se quedaron a lo mejor en sus trabajos, cada quien descansados. Y es ahí, ahora tú quién eres, ¿verdad? Oye, o sea, pero incluso o mejora la relación o de plano los divorcios. Porque también tanto tiempo con tu pareja encerrado, los niños, como dice Carla, o sea, el estrés de saber que estás dando ahí y no tienes en realidad qué hacer. No, y luego, por ejemplo, hoy mi sobrina de 21 años que está en la universidad, estoy desayunando, baja, me dice: estoy harta de la escuela. Y yo: ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? Y luego me dice: es que el maestro no da la clase, no, la da un alumno y está más menso que yo. Y tu sobrina de 20 y tantos, mi hija de 6, claro. Dice, o sea, mi hija de 6 es así como que, oh, o sea, de aquí a que se ponen de acuerdo todo el mundo, es una frustración que va desde... Que apagan los micrófonos. Que la maestra no sabe cómo, etcétera, etcétera. O sea, es cada cosa que hemos ido descubriendo, tiene toda la razón, que lo hemos estado, que no lo conocíamos, y ahora estar viendo las noticias de que regresamos anaranjado, de que avanzamos a esto, de que hay más casos, o sea, es un estrés que te está poniendo las noticias, tu casa, las obligaciones que tienes, como, oye, la ansiedad. Escuela. Déjame platicarte que en la ansiedad tenemos síntomas cardinales muy importantes, que es la taquicardia, la opresión en el pecho, el paciente que tiene falta de la respiración, el paciente que empieza a sentirse desesperado, que necesita, dice, sentir salir corriendo, tengo la necesidad de salir corriendo. Estos pacientes también llegan a un estado de insomnio, y es aquí donde Centro Hipnos Clínica atiende a estos pacientes de una manera integral, tanto como una terapia, como algunos fármacos que se necesitan, porque el nivel es muy alto. De estrés. Oye, y deja ¿y de ansiedad, tú, lo que comentabas ahorita tú, creo que es muy importante porque, por ejemplo, tu niña que está chiquita, si los niños de repente su atención está muy diversa en clase, ahora imagínate enfrente de una computadora. Sí, no tienes cualquier cosa para entretenerte, para irte. ¿Se van? Para, ¿se van? Te vas. Los padres de familia cuando gritan delante de la maestra también, que el niño tiene el micrófono abierto, y luego hemos visto cómo las familias han estado peleando pues de una manera diferente. Por ejemplo, antes estabas acostumbrado a que el padre de familia salía y ahora está en casa, pero ahora vemos en la Procuraduría de Justicia y vemos en el consultorio que hay más casos y reportes de golpes. Claro. De violencia. Mira, cambiando la vida. Vámonos a un corte comercial. Regresando, nos das unos tips de cómo poder manejar la ansiedad en niños y luego en adultos. Así es, pues, claro. Si no lo manejas tú, sí, primero, ¿cómo pues, lo vas a hacer con él? Claro. Vámonos a un corte, no le cambien, nos atrasamos. Medias de seda. Home Clinic, clínica de medicina familiar, servicio médico personal en tu hogar. Contamos con consulta médica, aplicación de soluciones intravenosas e inyecciones, curación de heridas. Además, ofrecemos atención domiciliaria para pacientes de la tercera edad con capacidades diferentes, enfermedades crónicas con complicaciones, cuidados postoperatorios. Te esperamos en Avenida de la Raza 4716, Plaza El Colegio. Pregunte por nuestro servicio integral en su hogar con atención médica, psicológica y cuidados de enfermería. Citas al 446-6213, Home Clinic. Clínica de Medicina Familiar. We are ready for Hollywood. Dr. Worldwide is in the house. Remember, stay beautiful. Why you think they call me Dr. Worldwide?
Pues el tema está re bueno porque te estamos pidiendo tips para poder manejar esta onda de la ansiedad, el sobre estrés. Todo ahora con coronavirus, ¿no? Sí, fíjate que en este tema el coronavirus y la ansiedad y la depresión, uno de los puntos fundamentales que las personas y los médicos creemos, así como en el paciente diabético, hipertenso, que tiene enfermedades crónico-degenerativas, es el hacer ejercicio. Pareciera que ha sido una de las cosas que ha resultado más. Una persona que camina, se ha demostrado que caminar 45 minutos diarios te reduce significativamente el estrés. Todos los demás tips los conocen, que lee un libro, que ponte a hacer un hobby, un pasatiempo. Pero finalmente, en la consulta médica, hemos estado observando que el hacer ejercicio pareciera que es lo más importante. En el caso de los niños, la recreación es algo muy importante. Sacar al perro de la casa, a caminar con los niños. Estás haciendo ejercicio aeróbico. Cardiovascular. Así es, ejercicio cardiovascular. Pareciera uno de los puntos, de los ejes más importante. Pero bueno, todas las personas tendrán que preguntarse a sí mismo qué les gusta, cómo podrían desarrollarse actualmente más para poder canalizar a tu niño. Claro. Y detectar también tú a las personas de tu familia que ves que están padeciendo algún tipo de ansiedad, porque a lo mejor tú mismo no te das cuenta que claro. estás en esa crisis sí. hasta que alguien más te lo hace saber. Oye, aparte se lo generas también a los niños, porque tú que eres el núcleo de la familia, traes ese estrés, rematas con todos, obviamente también le vas a generar al resto de la familia este estrés. Claro. Y aparte que es algo tan común, porque como lo está describiendo él, lo pudieras ver así como que la persona se está poniendo mal y respira y así, pero en realidad la ansiedad la estás viviendo ahorita, en este momento. Claro. O sea, lo dispara cualquier cosa. Entonces, si tú estás viendo primero a tus hijos que, por ejemplo, se enojan por cualquier cosa, avientan o irritables. O sea, ellos no te van a decir, tengo ansiedad, quiero masticar algo, quiero comer. Manera. O sea, es diferente, hay que saber. Así es, quiero tocar otro tema que es el estado depresivo mayor, que está muy ligado con la ansiedad. Fíjate que ahora estamos viendo personas que tienen una pérdida del estado del ánimo, tienen anhedonia, que es no les interesa sus hobbies, sus pasatiempos, están aplanados emocionalmente. Las personas están en una tristeza patológica y platicarte que estos pacientes ahora los podemos ayudar de una manera significativa con algún medicamento, porque el tema de los medicamentos es un tabú. La gente no quiere tomar medicamento, ¿verdad? Porque piensan que son drogas. Pero en el caso de los adultos... Pero ahí se anda ahí metiendo en otras cosas, no ándale. Sé. Perdón. Me han contado. Sí. Entonces, bueno, el tema de los medicamentos en esta ocasión del coronavirus es el parteagua, porque hay personas que podemos ofrecerle un ansiolítico, un antidepresivo, y hacemos que el paciente salga de este proceso y pueda ayudar a los demás. Uh-huh. Es que es bien importante, fíjate, como decía bien ahí, es bien importante primero el saber observar a tu criatura. En este caso vamos a hablar de mamá con los niños, porque cuántas mamás hay que estaban acostumbradas a que se iban en la mañana, dejaban al niño en la guardería, en realidad no lo conocía. Dos horas al gimnasio, a trabajar, y en realidad no conocías a tu niño. Llegabas a las 7 de la mañana, de la noche, cenar, dormir, se acabó. Oye, y ahora digo yo, ¿de dónde eran los 10 de la boleta si todos los días en la mañana estoy yo? ¿De dónde salieron? Oye, pero todas las mamás que ya están desesperadas enseñándoles, ¿cuánto es 2 más 2? Hazte cuenta, yo dije. Reversa, porque cuando ya lo mandes a la escuela y no estés tú, el niño ya no va a saber. Claro. Yo, por ejemplo, con la niña es así de, no me voltees a ver, no me preguntes a mí, tú lo que tú sepas contesta, porque entonces cuando ella vaya a la escuela, vas a crear esa dependencia. Es otra tipo de ansiedad. ¿Cómo manejas, o cómo preparar a los niños para eso? Para que no se hagan dependientes de la mamá ahorita. Sí. Y manejándolo, no sé si también, si te puede llevar la mamá contigo y llevarte a la criatura a ver si le puedes dar un tipo de lo arregles, porque qué difícil. Bueno, en este caso, Centro de Hipnosis Clínica atiende a personas adultas. Okay. A los niños no los atendemos, pero definitivamente creemos que el niño necesita una rutina en esta cotidianidad. Hay que levantar al niño temprano a bañar, hay que cambiar al niño, hay que ponerlo enfrente de la tele o a verlo en la tableta, en el caso de los colegios. Los niños necesitan tener un horario tanto de comidas y de rutinas para que este niño pueda tener un sentido por la vida, porque nos está pasando que los niños están perdiendo el sentido. Se levantan tarde con el mechón, se conectan a la tableta. 5 minutos antes. Los niños apagan las cámaras, se van a jugar, no les importa, y la mamá tampoco.
Entonces, ahora, la pérdida de las rutinas de la vida cotidiana está generando más problemas que antes, que nos teníamos que bañar, teníamos que cambiarnos, íbamos a la escuela, pareciera que tenemos que copiar estas rutinas en los casos de los niños. Ahora, pero no nada más en los niños, porque mira, ahorita platicando con alguien me estaba diciendo, pregunté yo por una persona que trabaja en Estados Unidos, y le digo, oye, ¿sigue sin trabajar? Sí, tiene el desempleo y dice que está mejor ahorita. ¿La comodidad? Ajá, entonces dices tú, a ver, momento, porque esto tarde o temprano se va a terminar, sí. O el dinero del desempleo se va a terminar. Pero déjame platicarte que esa mamá no se arregla, no se pinta, no se cambia. No tienes motivación, yo creo no que hay eso es motivación. Muy importante. Pero traes la cartera llena. Sí. Y uno que sí se levanta y sí tiene la motivación, trae la cartera vacía. Ahí estás. Maldita sea. Digo, porque por ejemplo yo no califico para desempleo. Ajá. No, menos yo. ¿Me vas a recibir? No, no quieres, no quieres. No, definitivamente están pasando cosas muy severas con la pandemia. Pero ¿cómo podemos ayudar a ese tipo de personas que se están conformando con este nuevo estilo de vida? Pero en realidad, en lugar de ayudarles, les va a hacer un mal peor. Sí, ¿no? Estamos generando cada vez menos hábitos correctos. Y bueno, tú dijiste en el paso, pero ¿qué pasa con la gente de aquí? Claro. Que no tiene trabajo y que no hay apoyo y que también están en la casa y no hayan cómo salir adelante. Claro. Y los pagos no paran. Entonces te comento, los niveles de ansiedad y depresión están exponencialmente subiendo. Incluso, de una manera por ejemplo, increíble. Los costos de las escuelas de los niños, sí, que tienen, por ejemplo, colegio, dirías tú, pues bueno, es diferente porque los maestros no están yendo, es desde casa, a lo mejor las colegiaturas bajan, no, los gastos bajan, y claro que no, y de los gastos siguen. Así sigue es, y por ejemplo, en diferencia en Estados Unidos de aquí, el tamaño de las casas de aquí influye en su totalidad. También, claro. En un huevito, los 7 personas que dijiste gritan hace... en una casa y la vecina se embaraza. Exacto. Entonces, es así, es un huevito. Es verdad. Bueno, pero entonces, o sea, a esa gente que está ahorita en depresión porque no tiene trabajo, porque tiene que mantener a esta familia de 7 o así, no le vas a decir salte a caminar para manejar tu ansiedad, sí, porque esa persona te va a decir, no me puedo levantar de la cama, ¿qué quieres que vaya a caminar? Sí. Bueno, primeramente los servicios de salud y en este caso Centro de Inés Clínica, atendemos a los pacientes de una manera clínica, psicológica, donde le brindamos al paciente primero una terapia psicológica y un medicamento para que puedan salir adelante. Te comento que los niveles de ansiedad y depresión son significativamente altos y hemos estado observando que la terapia a veces también queda corta. Claro. Entonces, por eso ahora estamos haciendo hincapié poderle prescribir a ese paciente un medicamento que lo saque adelante y que, claro, se debe personalizar cada caso. Hay que ofrecerle el mejor medicamento y la gente tiene mucha idea de que el medicamento antidepresivo y tranquilizante es adictivo y no lo es. Y puedes tener el tratamiento mientras está la crisis, a lo mejor en su mayor punto, y luego ir disminuyendo la dosis hasta un grado en que ya así no lo necesite. Es. Trastorno de la ansiedad maneja ciertos medicamentos para disminuir la ansiedad y poderlo corregir. La terapia de hipnosis clínica, que es programar la mente, es algo muy significativo. Cuando terminamos la situación, vamos deshabituando a los pacientes y el paciente vuelve a su vida cotidiana, a su normalidad. Ahorita que decías de dar los medicamentos, pero personalizados, ojo, porque mira, somos bien amantes, la cultura mexicana sobre todo. Un poquito más. De decir, oye, Suri, fíjate que traigo una ansiedad y tutela, sí, a mí me dieron estas pastillas. Automedicar. Y me friego las pastillas de Suri y a lo mejor me pongo la cinturita como ella. Yo tengo la costumbre de que me duele la cabeza, en vez de tomarme una, me tomo las dos. Así no, es. Pues sí, claro. O sea. No, sí. Yo también agarro, por ejemplo, me duele la cabeza y digo, pues 1,000 miligramos, porque pues... Sí. ¿Otra? Pero fíjate que contrario a lo que dices, lo que menciona el doctor es que con los antidepresivos no funciona de esa manera porque la gente se siente loca de alguna manera de estarlos tomando. No los quieren tomar. ¿Por lo que el efecto que te causa? No, por el hecho de saber el estigma que estás tomando medicamento. Exacto.
piensan que están locos. Ay, yo sería tu paciente perfecta, yo no. Ay, Carla, oye, pues ya tú sabes que tienes la consulta, pero reganada. Es que tengo miedo porque es hipnosis clínica, mira. Oye, no, déjame platicar, déjame platicarte. Carla, ya está tartamudeando, por favor. Oye, Carla, no, déjame platicarte que existen otros problemas en esta situación. El tema de la obesidad, el paciente del sobrepeso y la obesidad con el trastorno de la ansiedad y la depresión, ahora las personas están confinadas y están comiendo de una manera desmedida. Entonces ahora tenemos un paciente ansioso, deprimido y con sobrepeso. Oye, y ya nos dijeron que la obesidad es una de las causas que hace que te pueda dar la enfermedad o que contraiga la enfermedad con más facilidad. Me refiero O sea, te genera síntomas que pueden agravar la enfermedad. Exacto. Claro. Entonces, ya te lo están diciendo, pero luego no sabes cómo salir de este círculo porque estás en la casa, porque estás encerrado, porque quieres seguir comiendo. Porque de la ansiedad. Exacto. No, y de la ansiedad me voy al refri y del refri me voy a la cama porque estoy deprimida y luego de la cama me levanto otra vez a comer. Y deja tú, y no hay dinero porque no estás trabajando y no te puedes poner a hacer otras actividades. Y la dieta cuesta. Y la dieta es cara. Y el gimnasio está cerrado. Está cerrado, exactamente. Entonces déjame platicarte que en Centro de Unos Clínica ahora estamos trabajando de una manera muy fuerte y muy integral, porque ahora le ofrecemos al paciente una dieta, le ofrecemos un medicamento. En este caso hay anorexigénicos que te quitan el hambre, medicamentos que quitan la obsesión por comer. Están dentro de los antidepresivos y de los tranquilizantes. Anorexigénicos. Y atendemos a los pacientes adecuadamente. Nos llama la atención. O sea, como que los anorexigénicos son los medicamentos que tomaba Carla. Los que les quita a uno el hambre, ¿verdad? Y sí, efectivamente. Eso es tu receta, los anorexigénicos. Sí, los anorexigénicos son medicamentos que usted se lo toma en la mañana y durante todo el día no tiene come hambre. Entonces, bien raro eso, hay casos que están muy bien indicados y aún sin embargo que el paciente esté en depresión, los puede tomar. Pero recuerde que todo eso que estamos mencionando obviamente es bajo supervisión médica. Así es. Estamos haciendo mención de los medicamentos y de los tipos de... hemos dicho nombre. Pero no ahora, que usted solita vaya ahí. El medicamento que acaba de decirnos, por ejemplo, si es una persona obesa, usted le da esta pastilla, pero yo estoy comiendo por ansiedad. No lo responde cuando vengamos. No le quedan bien, nosotras somos medio que sea. Sí, mil disculpas. Sí, claro, entiendo. No se quería subir. Enseguida se lo llevamos. Te trajiste al niño equivocado. Te dije que necesitabas LASIK. Sé valiente, atrévete a ver más claro, sin lentes ni lentes de contacto. Estás a un solo paso de la mejor decisión de tu vida. Cirugía LASIK con el doctor Mario Di Pasquale. Con 3 sucursales en El Paso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Consulta 915. Bienvenidos a Consulta 915. A Consulta 915. Margie Favela. Y en mi izquierda tenemos a Erika Gómez. El doctor Mario Di Pasquale. El doctor Francisco Valverde. La doctora Aime Cerna, quien es el médico internista. El doctor Carlos Carrillo. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Home Clinic, clínica de medicina familiar, servicio médico personal en tu hogar. Contamos con consulta médica, aplicación de soluciones intravenosas e inyecciones, curación de heridas. Además, ofrecemos atención domiciliaria para pacientes de la tercera edad, con capacidades diferentes, enfermedades crónicas con complicaciones, cuidados postoperatorios. Te esperamos en Avenida de la Raza 4716, Plaza El Colegio. Pregunte por nuestro servicio integral en su hogar con atención médica, psicológica y cuidados de enfermería. Citas al 446-6213, Home Clinic. Clínica de Medicina Familiar. We are ready for Hollywood. Dr. Worldwide is in the house. Remember, stay beautiful. Why you think they call me Dr. Worldwide?
Rafael Bermúdez. ¡Bravo! Hola, 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 hola. Oye, y nos quedamos con tu pregunta, Ben. Ya se me olvidó. Ya se le olvidó. Estamos hablando de la depresión, la ansiedad, allá, pero la obesidad al mismo tiempo. A ver, échale, échale. O sea, si está el anorexigénico. Ah, estamos hablando de la obesidad y la depresión. Ajá. Entonces, tenemos pacientes que están teniendo un problema muy severo con la depresión, pero están comiendo. Ajá. Y luego además son hipertensos y diabéticos. Ajá. Entonces, imagínate. Ahora en el centro de Hipnosis Clínica atendemos al paciente integral. Hay medicamentos que se llaman anorexigénicos, que le das una tableta en la mañana, se le quita el hambre y entonces le ofrecemos una dieta y puede seguir el régimen de alimentación de una manera correcta, sí, sin tener que estar comiendo obsesivamente. A lo que voy es que si eres un obeso con ansiedad y estás comiendo por ansiedad, no, imagínate. Exactamente. Oye, por ejemplo, yo una vez estoy en mi casa y me dan ganas de comer. Cuando tienes ansiedad no comes porque tienes hambre. Exacto. O sea, comes por llenar un vacío emocional. Ajá, ajá, ajá. Pero también en este caso, con este medicamento que tú dices, se te quita. Exactamente. Podemos atender al paciente con el ansiolítico, le damos el antidepresivo y el anorexigénico. Pero tenemos que evaluar cada caso porque no es solo recetar por recetar. Hay que ver, hay ciertos medicamentos anorexigénicos que caben muy bien en el hipertenso. Hay otros medicamentos que son anorexigénicos, pero te suben la frecuencia cardíaca, la presión, y el paciente también pues va a tener problemas. Por eso hay que identificar cada caso, personalizarlo, pero el tema del hambre por ansiedad y el subir de peso en esta depresión lo podemos atender. Oye, por ejemplo, en el caso de tú que estás embarazada, Dani, a ti, yo sé que las emociones, al menos a mí cuando estaba embarazada, las emociones siento que las traes como de repente aquí, de repente acá. Sí, así, yo por ejemplo, ahorita que no estoy haciendo nada, te sientes como, y luego no te arreglas, pues como que todavía te sientes más mal. Por ejemplo, ella que está embarazada. ¡Ay, otro carajillo! Cambiamos de popote. Es que está delicioso, es inevitable, inevitable, me encanta. Oigan, bueno, lo que iba. Ella que está embarazada, con esto de la cuarentena, todos los cambios de ánimo, la ansiedad, tienes otra niña. Y luego la gente loca. Sí, sí, sí. O sea, tienes muchas cosas. A lo mejor tienes el doble de carga que alguien que no esté en este estado, a lo mejor pudiera no tenerlo. ¿Hay algún medicamento o qué se le recomienda a las personas como ella? No, en el caso de Vianey, ella es solo terapia y alimentación, pero no le podemos ofrecer ningún medicamento a una paciente embarazada. Sí, okay. Y por ejemplo, ¿esto no tiene daños secundarios cuando están embarazadas? No te escuché, perdón. ¿No tiene daños secundarios el hecho de todo este estrés provocado por la cuarentena, por a lo mejor el desempleo? ¿Daños en el bebé? Tantas cosas, daños en el bebé. ¿Tú crees que no? Bueno, definitivamente todo lo que la madre tenga va a transmitirlo a su bebé. De hecho, se llaman improntas, tanto en la alimentación como lo que tome y los estados del ánimo. Totalmente influyen en los bebés. Sí, claro. Imagínate. A cuidarte, bien ahí. Ya sé. No, y déjate a cuidarte. O sea, ahorita ya es un punto en el que, digo, ya nos tocó vivirlo a todos. Entonces, lo único que vas a tener que hacer es tener terapia para ti, tener terapia para tu niña, el papá. Separado. Y para el nuevo bebé. ¿No? Y todos armarnos de paciencia porque esta ya es una nueva normalidad que vamos a tener durante mucho tiempo. Entonces, sí hay que atenderse si usted cree que necesita ayuda. Atiéndase, porque no es algo que va a mejorar mañana. En Medias de Seda siempre hemos tratado de recomendar que no importa la creencia que usted tenga, si a usted le funciona, por ejemplo, el doctor Joel Bermúdez, que es hipnosis clínica, o si tú prefieres ir con un pastor de la iglesia, o tú prefieres ir con un brujo, no me importa, el chiste es ir y no guardarte todo esto que se siente, porque solos no podemos lidiar. Oye, yo creo que el programa, perdón que lo interrumpa, doctor, el programa básicamente es tener calidad de vida, ¿sí? Siempre estás tratando de buscar como los especialistas que ayuden a la gente en casita. Fíjate que este tema es muy importante porque ahora el paciente diabético, hipertenso, con obesidad, con ansiedad, con depresión, pareciera que se están tratando de una manera integral. Te comentaba ahorita que uno de los puntos cardinales para disminuir la ansiedad es el ejercicio. Y el ejercicio está involucrado en los pacientes crónico-degenerativos. Entonces, bajar de peso necesita ejercicio. El crónico degenerativo, el hipertenso, necesita ejercicio, pero al mismo tiempo todos necesitan terapia. Entonces se atienden de una manera integral.
Y bueno, en lo que decías, Carla, hacemos psicología, medicina e hipnosis. Claro, sí, o sea que contigo, o sea, de que encontramos una solución, la encontramos. Así es. A lo mejor yo te digo, la hipnosis no es para mí. Y ajá, a lo mejor me dices tú, bueno, te pasamos a terapia psicológica meramente, pero el chiste es tener una ayuda y una solución, ¿no? Así es, y por un profesional, definitivamente. Oye, y ustedes, por ejemplo, tú como psicólogo, me imagino que también necesitas que te den tus revisiones del coco, porque pues, oye, tanta tu estrés. Van y te echan todas. Fíjate que durante muchos años he recibido terapia personal, pero ya a estas alturas, con 24 años de experiencia, pues ya ahora sí ya me salió callito. Ya. ¿Algún caso que usted nos pudiera platicar, que a lo mejor nos pudiera platicar si fue difícil o alguna situación que haya vivido con alguno de sus pacientes? Fíjate que lo que más he estado viendo en trastorno de la ansiedad por coronavirus son las autolesiones, cómo se autoagreden. Tenemos imágenes. ¿Jóvenes? ¿Muy jóvenes o grandes? Personas que no rebasan los 35 años, en donde se lesionan, se mutilan, se golpean, las personas están en unos niveles de ansiedad, tienen tricotilomanía, que se arrancan el cabello, personas que bruxan y que se desgastan los dientes, personas que, te comento, nos llama mucho la atención las autolesiones, y cuando el nivel de ansiedad es muy grande, ellos buscan hacer algo para sentir algo. Fíjate que ahorita que mencionas eso, antes de mi divorcio, ahora sí, cuéntanos. Tienes un proceso. Ya llevas tres programas en eso, abusona. Antes de mi divorcio. Eso que no has venido. Yo lo comentaba. Oye, espérame, déjame ser. Pero ¿por qué te preocupas tanto si estás en los medios y todo el mundo te ama? Ay, no, bueno, pero no me preocupo. Ah, pues sí. No, preocupar no estoy. Pero mira, antes de mi divorcio yo no dormía, entonces yo no detectaba que lo que tenía era ansiedad. Exacto. Entonces, pero yo no lo detectaba, yo decía, pues no, se me va el sueño, porque Chema tampoco duerme. Entonces yo decía, no, pues no, es que la verdad no me da sueño, no tengo sueño, la. De repente empecé a sentir yo soy muy piqui con los dientes, entonces empecé a sentir, mientras no podía dormir, cerraba yo los ojos y lo decía yo, con el hilo dental se debe sentir delicioso hacer mi escolaría. Como esa sensación. Ah, no lo hacía porque me piquean los, o sea, no quiero que mis dientes estén feos. Pero yo me lo imaginaba, yo decía, hasta se me hacía agua la boca de imaginarme. Sí, 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 sí. Y como no lo hacía, pues decía yo, en las uñas. Pero fíjate cómo, a tu mente viajó a hacer algo. Entonces te comento que ahora algo que nos llama mucho la atención son las autolesiones. Bueno, pues señora, no se autolesione, divórciese. Duerme como bebé. No, vaya consulta. Y se le quita toda la atiéndase, déjese llevar. Ay, no, yo sí extraño a mi marido. Ay, Suri, no mientas. Ay, no mientas, Suri. Oye, pero entonces te llegan, porque yo no lo detectaba, o sea, yo en ningún momento dije, tengo ansiedad, o sea, yo decía, pues tengo insomnio, o sea. Sí, no, definitivamente el problema es mayúsculo, la depresión, la pérdida del interés por las cosas, esta tristeza patológica, el paciente que no encuentra qué hacer, es algo dramático y bueno, como te comento, fuera del aire, la consulta ha subido exponencialmente. Ajá. Lejos de no tener consulta, que era lo que todo mundo pensaba, no, ahora estamos al triple. Pues qué bueno, digo, que por un lado, qué bueno. No, la verdad es que no creas que por tener tanta consulta uno está contento. Claro. En realidad la salud de los pacientes es lo que más importa. Primero. Y ahora estamos teniendo más pacientes con menos salud mental, de tal manera que es dramático. Hay que empezar a tomar una serie de acciones para no caer en estas. Pero lo bueno o el punto positivo de esto es que, ok, ya estamos dentro de la pandemia, está sucediendo y la gente está yendo a tratarse. Y pues eso sería lo positivo que pudiéramos salvarle la situación. Pero vienes de una ciudad que está tan lastimada y que la salud mental no es algo que hayamos trabajado durante 20 años. Sí. O sea, ya la llevábamos mal, ¿verdad? Sí, exacto. Y luego una pandemia, sí. Entonces, qué bueno que se están atendiendo, pero claro, no es el 100% ahora, que vamos si te a terapia, pones, ¿eh? Si te pones a pensar, güey, lo ideal sería que hubiera un psicólogo por familia. Sí. ¿Cuántos psicólogos hay en la ciudad? Sí. ¿Y cuántos psicólogos hay
que estén al alcance de una familia. Sí, pero de también una familia, ¿cuánta gente va? No, porque no es, muchos no están al alcance de la economía de una familia típica. Porque, bueno, por ejemplo, pero otra es por tabú, o sea, ¿no? Porque estoy loco. Claro. O sea, oye, no, pero incluso estando bien falta debes mucha de ir educación. Con el psicólogo. O sea, claro. Estando bien tienes que ir, ¿para qué? Hay cosas que tenemos reprimidas de cierta manera y te podemos sacarlas hasta lo mal de un solo día. Sí, sí, definitivamente sí. Necesita las personas trabajar con sus procesos para poder salir adelante. Atendemos depresión, trauma, miedo, baja los autoestima. Costos de ustedes, yo sé que no quiero que me digas un precio, pero necesito saber si están manejando algún tipo de costo para este tipo de familias que pues yo digo, porque ahorita sin trabajo y así, ¿cómo demonios vas a ir al psicólogo, no? Fíjate que la consulta es una consulta normal, de medicina normal, de tal manera que las personas tienen acceso a poder tratarse. Ok. Y bueno, definitivamente, como dice Vianey, venimos de una ciudad muy lastimada, inseguridad, violencia, todo lo que hemos pasado, y ahora con esta situación del coronavirus, pues ha sido un tema dramático, pero tenemos la capacidad de ayudar a las personas de una manera profesional. Te comento, medicina, psicología e hipnoterapia. Ya me imagino, llegan por la ansiedad del COVID y empieza a jalar los hilitos y terminan en el 1980 y algo. Fíjate que la hipocondriasis, estos síntomas de personas que tienen síntomas que no son físicos, sino que sienten que les va a dar, que tienen insuficiencia respiratoria, que se van a enfermar, que se van a morir, que tienen ganas de salir corriendo, que el paciente se siente muy ansioso, pues son una de las cosas que lleva a los pacientes a una terapia, de tal manera que pues hay que ofrecerles un tratamiento médico y psicológico. Él me va a dar, si empieza él me va a dar, quiere el decir que vaya, el patatús, vaya a ver qué tiene, porque él me va a dar, no existe. ¿No? Oye, pero es que ponte, o sea, por ejemplo, tú, hola mamá, conozco muchas personas que relacionamos perfectamente a mamás, abuelitas, con ese tipo de enfermedades, antes de que existiera la pandemia, antes de que existiera la inseguridad en Ciudad Juárez, y aún así no llegaban a ti o a otro psicólogo. No, y también, por ejemplo, pues a lo mejor nosotros lo podemos hacer de broma y entre la familia, pero nosotros todos estamos conviviendo con nuestro núcleo de familia, o sea, hijos, papás y demás. Mi mamá vive sola. Ajá. Entonces no debe de vivir la pandemia igual una persona. Imagínate, que está en solitario sola. Que alguien que pues pelea, te diré, peleando, te ¿no? Diré que está pero más a gusto ella. Pues quién sabe. Fíjate que mira, en este problema. Y estaba, ¿no? Fíjate que en este problema de la pandemia, otra de las cosas que hemos estado observando que hay muchos problemas son los trastornos psicosexuales. Los problemas sexuales en la pareja, que es un tema que da escozor, pero que ahora que los hijos no van a la escuela, no hay chance. ¿A qué hora? Ajá. Y luego las casas pequeñas, tampoco hay oportunidad. Ay, es que no entiendo. Y a veces también existe, por el otro lado, en este trastorno, el abuso infantil y el abuso hacia los menores. Entonces, te comento que hoy es más que nunca la necesidad de llevar una terapia psicológica. Vámonos rápidamente a otro comercial, o le cambian, nosotras somos Media Tercera. Dije que necesitabas LASIK.
Sé valiente. Atrévete a ver más claro. Sin lentes ni lentes de contacto. Estás a un solo paso de la mejor decisión de tu vida. Cirugía LASIK con el doctor Mario Di Pasquale. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Consulta 915. Bienvenidos a Consulta 915. A Consulta 915. Margie Favela. Y en mi izquierda tenemos a Erika Gómez. El doctor Mario Di Pasquale. El doctor Francisco Valverde. La doctora Aime Serna, quien es el médico internista. El doctor Carlos Carrillo. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Y pues seguimos en medio. ¡Bravo! Y los 5 minutos del doctor. Hola. Oye, ¿en qué nos quedamos ya? Te comentaba que Centro de Hipnosis Clínica tiene una atención psicológica integral. Te comentaba que hacemos psicología, medicina e hipnosis. Y bueno, a través del tratamiento podemos ayudar a las personas en este confinamiento porque han estado desarrollando depresión, ansiedad, obesidad, trastornos psicosexuales. Y bueno, estábamos con los psicosexuales. Sí. Y que hemos estado observando una alta incidencia de pacientes que tienen problemas psicosexuales. Por un lado, los caballeros con este problema de disfunción eréctil, con este problema de eyaculación precoz. ¿Se ha hecho más grave ahora? Fíjate que la eyaculación precoz y la disfunción eréctil tienen que ver con la depresión. Tienen que ver con la depresión. Claro que también tiene que ver con enfermedades crónico-degenerativas, el diabético, el hipertenso, que de por sí desarrolla depresión. Entonces, a la hora de estar con el confinamiento y el no tener tanto espacio o tener demasiado tiempo con su pareja, empiezan a tener estos problemas y hay que atenderlos también. Hay que ofrecerles tanto un medicamento como una psicoterapia. Ahora el tema de la disfunción eréctil, pues podemos darle un fármaco y el problema de la eyaculación precoz se atiende muy bien porque los antidepresivos hacen que el paciente no sea precoz. Ok. O sea, si una persona duraba apenas muy poco tiempo. A ver, ¿cuánto? 2 minutos. A ver, ¿cuánto? Estoy la desvestida. Ay, qué horror. Pasada de calzón. Bueno, cuando toma el paciente un antidepresivo, dura 5. Este paciente se llega a normalizar o puede durar más tiempo. Doctor, o incluso yo he sabido de gente. ¿De quién, Suri? No, que por ejemplo toman antidepresivos y no pueden tener relaciones hasta meses después. Tienen temporadas donde no pueden tomar. Bueno, yo supe que era por los antidepresivos. Sí, mira, existen antidepresivos actualmente que todavía son de la vieja guardia. Los antidepresivos tricíclicos tienen esos detalles, pero ahora tenemos medicamentos muy nuevos. Los multimodales no afectan la sexualidad. Te platico que hay una nueva revolución de medicamentos que ayudamos a los pacientes de una manera increíble, pero las personas tienen la idea de que los medicamentos son viejos, drogas, que te van a hacer dependiente y no se acercan al médico y tienen este desconocimiento. Y oye, aparte como hombres que siempre están en competencia, la no, onda... No, yo no compito con nadie. La onda económica, etcétera, sí. La onda económica que siempre es como que una piedrita en el zapato, digo, sobre todo, o un poquito más en los hombres, imagínate, confinamiento, etcétera, etcétera, no hay dinero, no hay esto, o sea, son tantas cosas que se van llenando para la mujer, que son diferentes para el hombre. Espérense. Oigan, el momento más rico y delicioso. Si trajeron la Nutella. ¿Sí? ¿Sí? Se atrevieron. Ay, bueno. Ahorita. Yo iba a hacer una entrada triunfal. Se fue. Tú lo vas a agradecer, tu bebé lo va a agradecer. Omar, ven aquí, Omar. Nos abandonaron. Se fue. Lo peor que nada más nos los dejó así en un ladito. Sí, bueno, oliendo algo. Omar, por favor, haz esta entrada triunfal en pleno programa de estos postres, por favor. Sí, como no. Vamos a ofrecer aquí un calzone de Nutella.
Un calzone de Nutella. Un calzone de Nutella, que es lo más delicioso que les dije en el programa pasado. Pero que no sé si se puede decir en la tele que te explota en la boca, pero literal. Literal. Hablando de eyaculación precoz. Sí. El calzone de Nutella. La excitación. Sí, sí, sí. Una maravilla, por favor. O sea, ya, ya tráenme. Ya con los hombres. Usted no va a necesitar ningún hombre en su vida. Oye, imagínate. Este día. La comida deliciosa, los drinks y luego venir. ¿En dónde estamos, Suri? En Musa, aquí por Gómez Morín. La verdad que todo está delicioso. Deliciosísimo. Sí. Para que traiga a su esposa, Doc. Luego aquí la verdad está riquísimo. ¡Eso, Suri! ¡Salud! ¡Salud desde Musa! ¡La van a tener muy bien! ¡Amigos, cómo! A ver, ya eres el equipo, Suri. Qué bárbaro. Bueno, mire, este break es patrocinado por. Es que literal estamos, nos la estás haciendo mucho de cardíaco. ¡Ándale! ¡Sírvelo! ¿A qué no es que mira, el tiempo en tele es muy caro? Oigan, pártenlo aquí. ¿Nos vieron? Como que con hambre, sí, sí, que con el antojito. Mírenlo, mírenlo, señor y señora. Y es una es que, cosa. Miren, yo les voy a decir algo. Desgraciado, miren, ese miren. ¡Ay, qué, ay, qué rico! Un tiramisú y el calzón de Nutella. ¡No pierdas! ¡Gracias! Yo quiero el que tiene una Nutella. ¿Te ay, por favor. ¿Con mi mano, a mí no me importa. Y yo lo voy a agarrar también con la Suri del el ¡ay, compa! Oye, de verdad, Suri, ya no alcanzaste. ¿Saben pásaselo para qué? ¡Oh, no, acá hay! Acá hay, no se preocupen. De verdad, queremos agradecer muchísimo. Es para seguir con la cintura. ¡Ay, maldita! ¿Qué tú no tienes? Dile. Dile, dile. No me voy a faltarle respeto a Carlita. Gracias, gracias, Suri, porque yo soy la que te echa muchas flores. Hasta ahorita todavía no le falta respeto. En tu cara y detrás de ti. Bueno, sobre todo detrás de ti. Te he hecho muchas flores. Te damos un año para que se lo falte. Oigan, pero bueno, volvamos a esta onda de yo no sabía que ahorita con toda esta crisis de pandemia y de COVID y ahorita te esté afectando también a los hombres en esta onda de la eyaculación. Muerde, Suri, muerde. ¿Por qué? Eyaculación precoz y lo que es la disfunción eréctil es un problema también de del trastorno de la ansiedad y la depresión. Es que les comentaba que no nada más es decir, estamos teniendo ansiedad y estamos teniendo depresión, sino que lo que conlleva esta enfermedad, y en el caso de las mujeres, este bajo deseo sexual, primero, por un lado, por los problemas que están teniendo con la pareja, sí, se enojan mucho, están molestas, están inconformes. Entonces, el ¿y deseo si una sexual, mujer descontenta, doctor? ¿Perdón? Una mujer descontenta. Por eso, entonces hay un bajo deseo sexual. Y por el otro lado hay un problema de disfunción o de eyaculación precoz, que es otro de los temas que se están tratando por este problema de pandemia con la depresión. Yo ahorita no siento ningún tipo ¿cuál de depresión. ¿Cuál pandemia? ¿Cuál? Muérdele, Carla. Falta de edad. Es que yo no le muerdo, señora, porque mi adicción es la Nutella. Ajá. Y una vez entrando le voy a pedir 5 pitas más para mi sola. No, Carla. No, eso la pasó dieta. La vez pasada. Estuvimos aquí y la pruebo yo. ¡Oh, quiero otra! Y esta, ¡no! Yo, déjenme. Mi pura harina. Claro. Es ese gusto culposo que te lo puedes dar a lo mejor una vez a la semana, una vez al mes. No, ¿qué te importa? No me juzgues. Tú pásame el nombre de tu cirujano. Sí, ya sé. Yo tengo. Pero retoque. Cada semana. Ya lo necesito. Pero ¿cómo no te hace cirujano plástico? Sí. Fíjate que he ayudado a muchos cirujanos plásticos en la cirugía. Oye, porque aparte también necesitan, antes. Estamos. Iba a decir de cierta cirugía. Antes y después de las cirugías. Por ejemplo, a la hora del cambio de sexo y demás, tienes que estar en mucho tiempo en terapia psicológica. Sí, hay protocolos de terapia psicológica para el paciente que lo vamos a operar en la cirugía bariátrica, claro, en los cambios de sexo, claro, en los pacientes que imagínate, son transgéneros o transexuales, también se ocupan lo que es esta atención psicológica. Un servidor es médico cirujano, soy psicólogo y manejo hipnoterapia, entonces por eso abarcamos tantos temas. Claro, doctor, ¿es común aquí en Ciudad Juárez el cambio de sexo? Sí. Bueno, definitivamente no, yo creo que Monterrey, Guadalajara y México son las principales ciudades que tienen más cirugías de este tipo. Sí. Vámonos a un corte comercial mientras yo le doy una mordida a la Nutella. No le cambie, nosotros somos Medias de Seda.
Home Clinic, clínica de medicina familiar, servicio médico personal en tu hogar. Contamos con consulta médica, aplicación de soluciones intravenosas e inyecciones, curación de heridas. Además, ofrecemos atención domiciliaria para pacientes de la tercera edad con capacidades diferentes, enfermedades crónicas con complicaciones, cuidados postoperatorios. Te esperamos en Avenida de la Raza 4716, Plaza El Colegio. Pregunte por nuestro servicio integral en su hogar con atención médica, psicológica y cuidados de enfermería. Citas al 446-6213, Home Clinic, clínica de medicina familiar. We are ready for Hollywood. Dr. Worldwide is in the house. Remember, stay beautiful. Why you think they call me Dr. Worldwide? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Consulta 915. Bienvenidos a Consulta 915. A Consulta 915. Margie Favela. Y en mi izquierda tenemos a Erika Gómez. El doctor Mario Di Pasquale. El doctor Francisco Valverde. La doctora Aime Cerna, quien es médico internista. El doctor Carlos Carrillo. Rápido como usted. ¿Cómo estaba el tiramisú? De hecho, usted no lo probaron, soy la única porque lo abarqué. Estaba haciendo de la boca, está chiquita. Está muy rico y, híjole, ¿y todo esto? ¿En dónde estamos? Ay, en Musa, por la Gómez Morín, todo buenísimo, el carajillo. Pizzas dos por uno. Margaritas. Desayunos, algunos seleccionados están a 2x1 también toda la semana para que venga y aproveche aquí en Gómez Morín. Está súper accesible. Qué y delicia. El lugar está hermoso aparte. Oye, ¿tú no familiar aparte. ¿Tú no tienes alguna oferta como de 2x1 también? No, no sé. Dos terapias por una. ¿Tú te llevas a tu amiga loca? Y es dos por probable uno. Que las dos estén locas, sí. Oye, no, pues oiga, doctor, entonces, en conclusión, ahorita realmente todos por una u otra manera necesitamos acercarnos a ayuda profesional, sea que estés padeciendo un poco de ansiedad, un poco de depresión o cualquier síntoma que veas ahí, que a lo mejor perdiste tu trabajo, que a lo mejor ves un poco más de roce en la pareja. En cuanto tengamos un problema en el cambio del estado del ánimo, hay que llevar una consulta, hay que acercarse con el médico, pues para poder ser diagnosticado. Porque actualmente, comento, la depresión y la ansiedad está generando muchos síntomas. Híjole. Oye, y vemos, por ejemplo, ya ahorita, aunque otra vez volvimos a alerta naranja y demás, pero vemos como que ya nos estamos o acostumbrando o asimilando esta nueva modalidad. Estamos perdiendo poco a poco el miedo también. También, pero mira, a mí lo que me gusta es que todavía en todos lados te exigen tu cubreboca y así. Entonces digo, bueno, por un lado, seguimos como que nos estamos amoldando o acostumbrando. Y aún así, los casos siguen subiendo. No estoy hablando casos de la enfermedad, estoy hablando casos de psicología que necesitan cualquier tipo de ayuda para esta enfermedad, ¿no? Así es. Sí, definitivamente, exponencialmente está subiendo y actualmente los pacientes, por un lado, se están adaptando a la enfermedad, que yo estoy de acuerdo que las personas le perdamos el miedo con la educación, con el cubreboca, con los atinizantes, el gel, todas las precauciones. Pero sí, definitivamente, exponencialmente, cada vez tenemos casos clínicos, psicológicos, más. Ahora estamos observando también cómo hay nuevas modalidades, como la terapia en línea,
cómo poder ofertar una receta electrónica o enviar a cierta farmacia a las Padre. Personas para que puedan claro. adquirir el medicamento sin ir al consultorio. Porque qué tal si yo ya tengo el COVID, pero estoy en terapia contigo, entonces yo por mi, o sea, culturalmente no debes de hacerlo, no debo de ir contigo si yo estoy enferma o estar aislada. Expones. Entonces también lo puedes seguir atendiendo en línea. Eso en este momento estamos llevándole el tratamiento a 5 pacientes de coronavirus. Estamos hablando de su tratamiento en casa, donde le damos al paciente una llamada telefónica todas las mañanas, checamos la temperatura, el oxímetro de pulso, estamos viendo sus signos vitales y estamos recetándole que vaya evolucionando correctamente. Claro que si el paciente empieza a complicarse, hay que destinarlo inmediatamente al hospital. Claro. Y es que hay personas que a lo mejor no estaban padeciendo de depresión durante la pandemia, pero adquirieron la enfermedad y fue el detonante. Claro. Déjame platicarte, hemos desarrollado el tema durante el programa, pero déjame platicarte que la Organización Mundial de la Salud emitió una serie de estudios donde las personas post-coronavirus pues tienen algunas secuelas. Hay secuelas en el sistema nervioso, hay secuelas en el corazón, en el hígado, en los riñones, en los pulmones, ni se diga. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud emite un comunicado donde hay pacientes que tienen depresión y psicosis después del coronavirus. Okay. Bueno, pues cuando yo lo leí hace unos meses, pues dices, vaya. Pero resulta ser que ahora tenemos pacientes con estos problemas donde ya están presentando depresión después del coronavirus como una secuela que les dejó la infección. Fíjate que los pacientes que tienen falta de la pérdida del olfato y del gusto, se cree que el coronavirus subió por los nervios olfativos a sistema nervioso. Sobre todo el que perdió el olfato, se cree que ese paciente es el psicológicamente más afectado. Ok. Oh, wow. Datos, doctor, ya que lo tenemos aquí atrapado entre Gracias. Comida y bebida. Bueno, pues el consultorio es 613-9093, el teléfono de Centro Inmunos Clínica. Estamos en la espalda de Centro Médico de Especialidades, en Ignacio Ramírez 225, y en el Facebook, nos puede conectar por medio de Joel Bermúdez o Centro de Hipnosis Clínica. Ahí está, bien. Otra vez tu teléfono. 613-9093. Ahí está, muchísimas gracias por haber estado gracias con nosotros. Por gracias por invitarme. Y muchísimas gracias a la gente de Musa que de verdad claro. nos recibió con los brazos abiertos y con todos estos deliciosos platillos súper recomendados aquí en Delicioso. Avenida Gómez Morín en Riquísimo Ciudad Juárez. Todo. Gracias. Uno. Ya lo sabe, recuerda que nosotras somos, fuimos y seremos medias de seda. Adiós.